Para exponer los beneficios que tendrá para los sonorenses la construcción del nuevo hospital de especialidades, hoy se llevó a cabo una rueda de prensa. En el evento, el secretario de Salud, Gilberto Unson Beltrán, indicó que el nuevo nosocomio albergará en un solo lugar las especialidades de pediatría y ginecología, que además se seguirán prestando en los hospitales Integral de la Mujer del Estado e Infantil del Estado de Sonora. Agregó que también habrá un albergue con capacidad para 120 personas para que puedan pernoctar las familias de los pacientes provenientes de otros municipios. Para asegurar la movilidad y evitar la aglomeración vehicular, se contemplan cuatro obras complementarias, como las prolongaciones de los bulevares Quintero Arce y Las Quintas, un paso a desnivel en Colosio y Solidaridad y la rehabilitación del colector subterráneo del bulevar Colosio. Con información de Ángel Lozano e imágenes de Rodolfo Gil para el imparcial.com Daniel Ríos.